They say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up. Vamos ya por la segunda parte del programa de hoy, de este martes 22 de junio. Estábamos hablando del final del curso escolar y es un momento maravilloso durante el verano, bueno, pues para hacer actividades al aire libre, para visitar ciudades, pueblos, nuestro entorno, nuestro país, lo que quieran ustedes, y no encerrarse en casa. Sobre todo hablo de nuestros jóvenes, de nuestros menores, que muchas veces se quedan en el sofá jugando a los videojuegos. Y vamos a hablar de ello, y vamos a hablar sobre un estudio que ha realizado la UNIR sobre el uso y el riesgo del uso inadecuado de las cajas botín que hacen los menores. ¿Qué son estas cajas botín? Bueno, pues tenemos un experto que nos lo va a explicar maravillosamente bien al otro lado de la videollamada también, Joaquín González Cabrera, profesor de la UNIR. Lo primero, saludarte. Muy buenos días, Joaquín. Muy buena, muchísimas gracias, Elsa, por tomar la invitación. Sobre todo eso, ¿no? Vamos a darle altavoz a qué es, porque hay mucha gente, como yo en este caso, no tenía ni idea qué eran esas cajas botín. Pues una caja botín es un objeto virtual como un cofre, un sobre, una llave, una caja sorpresa dentro de un videojuego que ofrece contenidos aleatorios. Y esto es muy importante subrayarlo para la audiencia, como equipamientos, accesorios, armas o cualquier otra ventaja dentro de un videojuego, a cambio, y esto es muy importante, de una cantidad de dinero, lo que lo convierte, si me permites la traducción en román paladino, en una apuesta, y en este caso en una apuesta encubierta dentro de los videojuegos. Unas cajas botín que cuestan dinero. Por supuesto. No, porque he leído que antiguamente quizás, bueno, pues ese dinero se podían ser igual, por ejemplo, GB puntos, pero efectivamente es dinero lo que pagan muchos jóvenes que están en esos videojuegos, dinero real. Dinero real, sí, para que sea una caja de botín a tal efecto y consideremos también que es una apuesta y por tanto sugiramos al Ministerio de Consumo y a tantas instituciones que las prohíban, es que tiene que haber dinero, dinero real, ya sea dinero real, como yo invierto 3 euros de mi tarjeta o directamente un dinero, o lo que muchas veces los menores hacen, que es transformar dinero de curso legal, por ejemplo 50 euros, en una tarjeta de un entorno, como los que estáis proponiendo ahora mismo en pantalla, en el que yo transformo ese dinero en una moneda virtual determinada, 50 euros por 100 monedas coin de tal videojuego o de tal entorno, y ahí, a partir de ahí, apuesto o hago otras cosas también. Bueno, ¿y qué conclusiones habéis sacado en ese estudio, Joaquín? Cuéntanos. Pues lo primero es que es un problema prevalente. Con el 29% de los menores que han estado en el estudio, que han sido más de 4.100 menores en 8 comunidades autónomas, han hecho una apuesta encubierta, han apostado o comprado una caja de botín en los últimos 12 meses. Y eso es un elemento que nos debería poner los pelos como escarpia. Porque entiendo que cualquier padre o madre se sentiría bastante escandalizado si su hijo o hija lo viera con sus ojos introducirse en un casino o en un bingo o en un sitio de apuestas deportivas. Pero el problema de todo esto es que la mayoría de ellos lo están comprando en un entorno controlado, confiado y seguro, como es el salón de su casa, el dormitorio, etcétera, ¿no? Entonces, comprar estas cajas de botín y además comprarlas así, pues tiene un efecto para nosotros muy alarmante. Y la segunda conclusión es el tema de las familias, que los padres y las madres, por desgracia, creemos, con los datos que tenemos, de que no están alertados de este problema. Eso te iba a preguntar, Joaquín, ¿son conscientes los padres y las madres de que sus hijos, porque al final supongo que si son menores, ese pago lo tienen que realizar pues con una tarjeta, como decimos, del padre o de la madre, ¿son conscientes de estas compras? Para nosotros creemos que la mayoría de los papás y las mamás no, desde luego. Y ahí hay una gran línea de trabajo. De hecho, en el estudio, el 91% de los menores que compraban cajas de botín decían que sus padres sabían que las compraban. Y de ese 91%, aproximadamente un 70% decía que lo hacían con supervisión, lo que nos lleva prácticamente a una conclusión inexorable de que los papás y la mamá no saben realmente. Saben que están comprando algo, pero no saben que lo que hay detrás es una
a puesta encubierta, porque si muchos lo supieran, estoy absolutamente convencido de que pondrían freno o mediarían, supervisarían en este tipo de cuestiones. Y ese es el peligro, ¿no, Joaquín? El desarrollar problemas a la hora de adicciones a tanto a los videojuegos, sino que también, en este caso, a las apuestas. Por supuesto, el problema de las cajas de botín es que existe una relación muy clara con los problemas de videojuegos y con los problemas de apuestas online. Todavía no sabemos si es el huevo o la gallina, cuál de los dos va antes, y en este sentido estamos ahora mismo trabajando en la dirección, si las cajas de botín llevan a los problemas de apuestas o las apuestas llevan también a mayor compra de cajas de botín, pero lo que es inexorable tanto en España ahora mismo como en la comunidad internacional es que hay una relación entre ambas problemáticas. Y eso nos debe de preocupar mucho, porque estamos hablando de apuestas encubiertas de menores de edad que realizan con normalidad y algunos de ellos con carácter habitual. Uh-huh. Y esto es problemático. Y supongo, Joaquín, que toda esta situación que hemos vivido, ese tiempo que nuestros hijos, hijas han pasado en casa matando el tiempo muchas veces y con videojuegos en este caso, pues no habrá ayudado en absoluto, ¿no? Bueno, no creo que haya ayudado, ni mucho menos. Desde luego, los datos que nosotros tenemos y demás es que muchos comportamientos se han disparado durante la pandemia. Pero también quiero hacer notar una cuestión, y es que los videojuegos son una actividad de ocio y de cultura muy predominante en los jóvenes y sobre todo en los que nosotros hemos evaluado de 11 a 17 años. La mayoría de nuestros estudios siempre dicen que 9 de cada 10 chicos y chicas dicen que juegan a los videojuegos, aunque sea de forma ocasional. Así que, aunque la pandemia haya aumentado el consumo de videojuegos, que lo ha hecho, ya teníamos un nivel muy alto de consumo de videojuegos. El problema de las cajas de botín es que están dentro de una acción muy común en los adolescentes. Y eso lo hace más pernicioso, porque la mayoría de ellos están expuestos a este tipo de cajas. Uh-huh. Pueden comprarlas o no, pero están expuestos muchos de ellos. Uh-huh. Para ir acabando, nos tenemos que ir despidiendo, Joaquín. Sí que me gustaría, ya que estamos expertos en psicología, que nos dieses en este caso a los padres un par de consejos. Pues yo creo que lo más importante que los papás y las mamás pueden sacar de este rato es sencillamente acercarse a sus hijos, preguntar por qué, cómo usan el dinero que ellos tienen dentro del entorno, acercarse y preguntarles si realmente las compras que realizan, observarlas y ver si tienen algún componente aleatorio. Y esto es lo más importante. Internet también provee mucha información sobre los videojuegos y si tienen cajas de botín o no. Uh-huh. Hablar con los hijos para conocer qué hacen y qué no hacen y a partir de ahí establecer una supervisión es mi mayor consejo y mi mayor deseo, desde luego. Pues apuntado quedan esos consejos, un poquito más de control sobre estas prácticas en nuestros hijos, que no vendrían, a veces que parece que les dejamos, ¿verdad, Joaquín?, porque no molestan o porque están entretenidos y al final no sabemos si pueden desarrollar problemas, por ejemplo, con las apuestas o con los videojuegos adquiriendo estas cajas de botín. Un placer, Joaquín, muchísimas gracias por atendernos. El placer ha sido mío, muchas gracias. Un placer. Continuamos, vamos con la última parte de este programa, es martes, esta sección sí que no la hemos eliminado porque nos sigue gustando la gastronomía, porque nos sigue gustando como lo hacen nuestros amigos y compañeros Chevico y Miguel Martínez Losa y nos vamos a ver otra de sus recetas, Chevico, que nos trae una exquisita, estamos hablando de tataki de atún con boletos, una mezcla rara pero impresionante, vean. Pues que estamos aquí hablando de lo de planear o no planear las cosas, porque Chevico, aquí donde lo veis, él como que tiene clara la receta, pero el modo de hacerla, pues va improvisándola. Sí, porque se me van ocurriendo cosas por el camino, digo, pues igual lo hacemos. Yo solo te digo una cosa, por cierto, volvemos a la sección gastronómica, de todos los martes con Bodegas de Mateos. Que estaba un programa de farmacéuticos. Sí. Bueno, dirán, estos no se han dado cuenta de que empecé a grabar. Ya solo con los dos productos de esta receta, Correcto. O sea, es que no puede fallar. O sea, y aparte ya me tienes ganada totalmente. Serán de mis comidas favoritas, de mis productos favoritos. Me has decepcionado porque yo pensaba que te había ganado ya. Después de 720 Es que me tienes que... Yo como mucho y me tienes que conquistar mucho por día el a día. Claro, no se puede... Claro. No, me conquistó y luego un día me hizo unas pochas. Eso es. No. Día a día, currándotelo y... Pero vas por buen camino. Bueno,
Este es el, como dicen en los supermercados, este es el mes del producto. Y no hay más que ver el color. Explícanos, Chevico, porque este atún no es un atún normal, bueno, ¿no? Porque estaba vivo ayer el atún. Y porque se me olvidó traer el código QR que nos da la trazabilidad, que lo hubiera puesto aquí, lo hubieran leído ya todas las señoras y señores, porque ya saben todos, ¿verdad? Con el código QR. Y nos da QR, toda la información. Y te da toda la información. Te dice atún, matado tal hora. Sí. Frijolito, 180 kilos. Ha toreado en las ventas. No en las ventas porque no torean, pero esta empresa es una empresa que cuida el producto para sacar el mejor del mercado, porque lo que consiguen además es que infiltre más grasa el atún en el último mes, ¿sí?, con la alimentación natural que le dan, y entonces pues también tiene la, digamos, el porcentaje de grasa que tiene la carne, ¿no? Que tiene pues 12% de grasa, y eso te hace que esté mucho más untuoso, aparte del sabor, sí, que esté en la boca como mucho más untuoso. Este para hacer un stick tartar, o sea, un stick no, perdón, un tartar de atún. Sí, un fish tartar. Un fish tartar espectacular. Correcto. Venga, un tataki. Pero lo vas a acompañar, fíjate qué curioso, con boletus. Sí, porque han empezado a traer boletus y además ahora en esta temporada primaveral, que normalmente siempre, yo los veo que están todos partidos por la mitad por ahí porque hay que vigilarlos todos. Los agusanados, porque, ¿no? Exactamente, los gusanos les atacan muy fácilmente con el calor. Yo ya me he separado aquí unos cuantos limpios. Ajá. Y en teoría sanos. Uh-huh. Voy a hacer, os he dicho, lo que estaba pensando, sí, voy a hacer dos cosas, eso es. Entonces, me voy a coger un par de sombrericos, que he visto ese y había visto otro para ti, que sería este, que me han gustado para poner en el plato, cocinados así, en forma de sombrero, y luego voy a coger unos tallitos, vale, también los que más me gusten, este y este pequeñico, vale, para hacer unas láminas. Venga, perfecto. Vale, al sombrerito le vamos a hacer aquí una base, para que se nos quede luego bien el plato. Le vamos a cortar un poquito también. Ah, pero el sombrerito lo dejas entero, Chevico. Claro, esa era la improvisación. Esa era la improvisación. Vamos a quitar un poquito del centro. Bueno, para hacer un huequito. Para hacer un huequito y para que se nos cocine bien, porque al hacer los sombreros normalmente hay que marcarlos, pero hay que terminarlos en el horno. Vale. Para que estén bien hechos. Entonces, si lo dejamos muy alto, lo dejamos con mucha carne en el centro, le va a costar más hacerse. Vale. Aquí dejamos también la base y cocinaremos dos sombreritos que los vamos a ir poniendo ya porque van a tardar un pelín más en hacerse que las láminas. Vale. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen, denominación La Rioja, que es uno de los mejores aceites del mundo. El color ya. Y concretamente el nuestro es el mejor. Que lo pueden adquirir ya a toda la publicidad. Claro, claro, que lo pueden adquirir en nuestra página web o en nuestro restaurante, tanto en Cachetero como en La Hora Salada de la Laurel. Sí, enciende. Que se caliente un poco, sí, lo dejo ahí como en stand-by. Bueno, ahora, como le cuesta un segundo. Y esto, le iba a decir que estos son unos cohetes, ¿eh? Por eso. Lo de la Spoonie, eso no va a hacer nada. Tiene que hacerlo en dos veces aquí, en una. ¡Raca atrás! Pues sí que es un Spoonie. Es un Spoonie, efectivamente, va. No vamos a esperar a que se caliente demasiado porque, como hemos dicho, que le va a costar un poquito más hacerse. Uh-huh. Lo vamos a poner ahí y que no vaya demasiado fuerte. Y este lo vamos a cortar en láminas. ¿Vale? Todo esto lo vamos a guardar porque, ¿no? Hombre, luego hacemos nosotros una lasaña de gambas sin parmesano con crema, sí, de boletus. Como me gusta. Y hay que aprovechar todos los trocitos de boletus. Esa lasaña. Menos nobles o que no nos valgan para un plato que nos vayamos a presentar. Todos esos trocitos hay que guardarlos porque luego es una delicia. ¿Las láminas las vas a cocinar? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Las vamos a cocinar, no, lo suficiente, tampoco. Ya me las haciendo muy finas. Para hacerlas a la plancha, vuelta y vuelta, pero que queden doraditas y que se hagan por dentro. No, no va a ser tipo carpaccio. Vale. Vamos a cocinar un poquito menos el atún, pero también lo vamos a marcar. Vale. Pero como decimos, ese atún, ahí me ha dado antes un trocito Chevico para probarlo en crudo. Sí, pero además nada más que has llegado, que has dicho, que joder, sí, si acabo de desayunar. Ahí vamos a bajar un pelín el fuego ahora, que se nos haga un poquito lento, y vamos echando las láminas al otro lado. Vale. ¿Cómo huele? Madre mía. Pues sí. El boleto sale en primavera,
si el problema que tienes es que esté sano. Si está sano, es una delicia. ¿Y hay mucho o escasea? No, no, está saliendo bastante. ¿Sí? Pinícola, sí. Está saliendo bastante pinícola. No solo aquí, sino en las provincias colindantes también. Bueno, eso por un lado. Vamos a... ¡Epa! Ese ya no lo vale. Vamos a retirar los boletos. Vamos a ponerlos con el atún mientras se hacen las láminas de los boletos, ¿vale? ¿Qué le vas a hacer? Pues mira, vamos a cortar unos tacos. ¿Qué trozo te gusta más, este? Venga. Con este, vamos a cortar. Luego con un taco así, no va a valer. Lo voy a guardar un poquito más. Y estos trozos los dejamos para hacer luego el... Tartar. Tartar, correcto. Sabía que te iba a decir otra vez, stick tartar. Pues stick tartar. Bueno, al final es carne, es carne y atún. También podríamos hacer un tartar con estos ingredientes. El boleto es picadito muy fino. Qué bueno, sí. Yo lo maceraría un poquito con soja, como vamos a hacer con el taquito este de atún. Muy bueno. Bueno, pues mira qué rápido va. El sombrero hay que pincharlo un poquito. Mira, este casi está, el pequeñito. Al otro le falta un poquito más. Más gordito. Eso es. Y las láminas, muy bien también. Pues hemos dejado a fuego medio, se han dorado un poquito. Vamos a dejarle por otro que se dore también. Pero no le voy a subir de fuego, ¿eh? Ahí un poquito a fuego lentito, sí, que se cocine. Sí, porque eso es, a fuego medio estamos consiguiendo que se dore y además que se cocine por dentro. Como el plato va a ir junto, no me va a importar hacerle un hueco en la misma planchita al atún. Más sabor cogerá, ¿no? Lo que quiero, exactamente, lo que quiero es solo dorar los bordes. Y ahora sí que le voy a dar un pelín más de fuego. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos... ¿Esa soja para qué es, Che? Esa soja porque cuando saquemos el atún lo vamos a pasar un poquito por soja y luego lo pondremos en el plato. Es una fusión, ¿eh? Esperamos ahora unos minutitos, voy a darle la vuelta al atún para que veáis que se tiene que dorar un poquito. Eso es, ¿ves? Un poquitín. ¡Qué maravilla! Un poquitín, solo un poquitín. Ahora vamos a sacar el lomito de atún. Tenemos que ir un poquito ahí en la soja y vamos a cortarlo fino también. Este, a modo tataki. Este tiene que ser el aspecto correcto. Ah, por cierto, ahí solo no hay soja. Si podéis ver, por arriba veis que hay un poquito de aceite. Sí. Lleva una mezcla que hemos hecho con aceite chérico y aceite de sésamo. Ah. Vale, que le da un toque también muy especial a la mezcla. Yo creo que hasta, si te acercas, hasta huele a sésamo tostado. Mira. Muévelo un poquito y ya verás cómo te huele a sésamo tostado. Sí, que huele, sí. Sí, además me gusta el chevico porque no se guarda. Solo recuerdo una receta que algo se guardó, pero el pero resto no. Igual. No, era porque te querías ahí guardar, pero no, lo demás no lo suelta todo, la verdad. Sí, lo mejor de la vida es compartir. Era una salsa picante o alguna cosa. Lo mejor de la vida es compartir. Ahora vamos a ir alternando lámina de atún con lámina de boletos. Lámina de atún. Lámina de boletos. Dices, eso, ¿tú por qué no te quemas? Pues ahora mismo me estaba quemando. Pero lo disimulo de miedo. Parecen patatas. Parecen patatas con salchichas. Para la mañana, para el niño, que nos va a venir de maravilla para la cena. Voy a poner este cacharrico aquí. Pues está calentito los boletos. Sí, Yo no estoy diciendo nada porque... Eres un valiente. ¿Cómo se nota que eres de Bilbao? Sí, ahí quería yo llegar. Venga, pues yo creo que nos va a dar para hacer todo el círculo y vamos a poner los sombreritos arriba. ¡Wow! Venga, que nos vamos. Ahí estamos. Muy bien, perfecto. ¿Nos queda el otro sombrerito ahí? Nos queda el otro sombrerito. Que lo vamos a poner ahí. Vale. Vale, y ahora le vamos a poner un poquito de soja por encima a las láminas, la mezcla de soja, aceite de sésamo, aceite de sésamo y aceite de chevico de denominación aceite Rioja, un poquito arroz. Y bueno, no va a poder faltar porque también va a venir de maravilla un pequeño toquecito del chevi. De chevi cabrera, sí señor. Es como llevarte a chevico a la boca. Exactamente, exactamente. Depende también cómo me pilles, ¿eh?
No me pilles en este momento, yo por las mañanas soy un dragón también. Oye, tenemos aquí un poquito de cebollino. Un poquito de cebollino, joder, como está Elsa en todo. Lo está picando antes. Y si aprovechamos esto, ¿qué te has dicho? Va. Lo que estás aprendiendo aquí. Buah, cómo me gusta este plato. Madre del amor, hermoso. Pues que a mí me está llamando la atención también. Pero estamos otra vez igual. Se te olvida el maridaje eso. Que no, que voy a ello. Pero me vuelvo a decirte como el otro día. No te vayas. Bueno, no te vayas, me da igual. No te lo comas. Toma, que no se vaya el plato. Eso es. Espérame. Bueno, hay que tomarse su tiempo en brindar, pero no vamos a tomarnos mucho porque eso hay que atacarlo antes de que se empiece. No vamos a tomarnos mucho tiempo, pero vamos a tomarnos el vino necesario. El vino que nos falta, porque son tan ricos los que nos traen cada semana. Y además este que acaba de salir, porque hemos probado ya en varios programas en Vendimia 2016 y tenemos ya con nosotros el Vendimia 2017. Tenemos primicia aquí. Tenemos primicia y además que está mejorado. Madre, está mejorado. Qué bueno. Una bomba. Y para este platazo, fantástico. Gracias, Chevico. Un recetón, ¿eh? Ahora hay que disfrutarlo o venir a disfrutarlo aquí, en el cachetero. La época de boletos, hay que darse prisa. Grandes, grandes estas recetas que no nos cansaríamos de comer, como este tataki con boletus que nos ha hecho Chevico. Hasta aquí el programa de hoy, señoras y señores. Mañana volvemos, además, en nuestra primera parada, ya se lo contamos ayer, La Rioja Directo Edición Verano va a ir haciendo un recorrido por diferentes municipios y localidades de nuestra comunidad autónoma para conocer sus encantos, todo aquello que tienen que ofrecernos, su gente, sus alcaldes, alcaldesas. En fin, mañana primera parada de plaza en plaza en Fuenmayor a la 1. Y por cierto, mañana también galardones de pura cepa que organiza esta casa y que nosotros se lo retransmitiremos a las 11 de la noche. Yo me despido. Mañana les veo aquí a la 1 en La Rioja Directo Edición Verano. Mañana de plaza en plaza. Chao.